recibe lo que alguien olvidó. Viejos libros empolvados, testimonios de papel, sentimientos devorados por pinturas al pastel. Y en un pasillo oscuro de velo está. Secreto entre imágenes de ayer, entre historias que han quedado en mi memoria sin querer. Y recorro por las noches apoyado en la pared todas las alas. Su problema interior no lo proyecta.
encontrar una luz en esta cueva, cómo subir borracho una escalera, cómo entender esta absurda realidad. Oh,
veces que estoy solo si estás sola. Es tan solo que pierdo mi tiempo atrapado en la bola. ¿No crees que soy el loco de la radio que ha puesto una bomba en el baño? Soy el que la ha desarmado y la ha arrojado por el caño. ¿No crees que soy yo disfrazado el que sale en los diarios? Y soy el que se ha robado un país sin declararlo, un país sin declararlo. Estoy disfrazado. ¿No crees que soy un líder religioso al que se ha confundido con lápiz? Soy pretencioso si firmo con un lápiz. ¿No crees que estoy hablando en castellano si digo mil palabras por decirlas? No me es un idioma cercano al que hago partidista. ¿No crees que soy yo disfrazado el que miente cada año? Aunque viva en la colina, no soy yo el ermitaño. No soy yo el ermitaño. Ocurre en cada esquina el aire de algún
como golpes recientes en tu espalda. El desamparo de otro día, huyes hacia el sueño, perdiendo en el camino el sabor del mismo miedo. Te va dejando tan sola.
vida de alguien sin información. Alguien que escucha radio y ve televisión. Busca un dato importante de tipo informal. Una fuente confiable, válida y veraz. La duda en ocasiones me da algún placer, pero vivir con ella me provoca estrés. La incertidumbre, dicen, es algo normal, pero no es soportable cuando algo es vital. ¿Cómo saber aquello que no dices tú? Si dices lo que dicen que dijiste tú, o si dices que no cuando ellos dicen sí. Este caso exige una investigación. Profundo de tu propio yo, un posgrado seguro en comunicación, obtendrá quien consiga esta información. ¿Cómo saber aquello que no dices tú? Si dices lo que me pondré a estudiar, pero mucho más fácil puede resultar que cuando tú me hables digas la verdad. Thank you.
la escena, no hay guión ni adaptación. Solo vio sogas que se enredan en torno a una mala actuación. Optado por ser un silencio sencillo.